para mí era bien fácil entregar el sector salud, me ahorraba 1,000 millones de pesos. Ahí está, y atiéndelo tú. Pero estoy convencido que el servicio de salud iba a caer a peor que el otro que tenemos descentralizado. Así lo apuntó el gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, al referirse a la intención del gobierno federal de centralizar los servicios de salud, quitándoles no solo la tutoría a los estados, sino también los recursos económicos para su operación. El mandatario estatal dio a conocer que aun y cuando las autoridades de salud federal habían señalado que con el traslado de los 40 mil millones de pesos del Seguro Popular al Insabi, se garantizaba la gratuidad de los servicios de salud para más de 70 millones de mexicanos, ve muy complicado que esto se logre consolidar para finales de este año. De la gratuidad, o sea, el presidente ha mencionado, primero había hablado del 2024 donde iba a haber gratuidad al 100%, luego llegó a diciembre de este año, nosotros logramos solamente que fuera una gratuidad progresiva, sin comprometernos en ningún momento a determinar una fecha o decir diciembre o septiembre o decir 23 o 24. La verdad que la gratuidad depende muchísimo del tema presupuestal. En el traslado del recurso del Seguro Popular al Insabi iba a haber ahorros impresionantes. No los vemos, sinceramente no vemos de dónde vengan tantos ahorros. El también presidente del GOAN se refirió al abasto de medicamentos, en donde apuntó que el problema de las licitaciones consolidadas son los tiempos de entrega de los medicamentos, que en la mayoría de los casos afecta a cada uno de los sistemas de salud de las entidades, pese a que el gobierno federal señala que existe corrupción. O sea, 26 estados le entraron a la consolidada del Insabi, de la primera licitación de Insabi, y la verdad es que no les ha llegado ni una pastilla. Entonces, puedes entrar a una consolidada y puedes sacar una oportunidad de un costo menor, pero si no te llega, entonces tienes doble costo, te retuvieron el dinero para la consolidada y en cambio no te llegó el medicamento y ahora lo tienes que estar comprando aquí al menudeo. Finalmente destacó que este acuerdo contribuirá a mejorar la atención de la ciudadanía, así como el abasto de medicamentos, por lo que hizo votos para que una vez consolidado el Insabi, esta situación mejore. Es una tarea bien complicada, yo lo he luchado durante 3 años, de recibí la aproximadamente un abasto de medicamentos en un 48-50% y llevo cerca del 65-68%. Es muy muy complicado este tema, porque sí hay ciertos, en esto tiene el presidente razón, sí hay ciertos mecanismos con los propios laboratorios muy complejos en cuanto a las licitaciones y las claves. Con imágenes y edición de Yamil López para Informativo, Luis Antonio Salazar.